Piano normal haría así, y nosotros tenemos algunas cosas que hacen que transforman esto en esto. Ay, no sé si veis la diferencia. A ver, este sería, voy a quitarle el, este sería el sonido normal del piano. Lo que conseguimos es esto. Luego tenemos otros que cortan el sonido. Tenemos el sonido normal así, y este que lo corta, ¿qué hace? No lo deja salir. Y como ellos, también tenemos algunos que lo que hacen es loopear. Y ya empieza a sumar errores. A partir de aquí la cosa empieza a ser cada vez más incontrolable, porque ahora tenemos un error. Aquí entra otro. Nunca te acuerdas de cuál pusiste primero y cuál después, así que... resistencia física.
Sería una pieza de ambient con el maletín picnic.